tema que vamos a desarrollar es la unidad número 2, describir el lugar donde vivimos con todos sus ambientes, los números, la forma interrogativa y negativa, así como dar una respuesta cuando nos formulan una pregunta. El tema de la unidad 2 consiste en describir ese lugar donde vivimos, es decir, es nuevo, es viejo, es cómodo, no es cómodo. Veremos las frases y expresiones útiles a la hora de contarle a otra persona cómo es nuestro lugar de trabajo. Hablaremos de los diferentes ambientes que encontramos en nuestros hogares. Veremos también los números del 20 al 100. Y como comentaba en el temario, las formas interrogativas y negativas fundamentales para expresarnos y hacernos entender y así poder también dar respuesta. A continuación, les voy a mostrar una lectura sencilla, pero que los va a ubicar en ese contexto de cómo describimos un lugar, en este caso, donde vivimos. Vamos a verlo. My flat. I live in a new flat in London. It's a small but comfortable. Comfortable. La OR no se pronuncian, son completamente mudas. It has 2 bedrooms, a living room, a kitchen, and a bathroom, of course. In my bedroom, there is a big window, a desk, an armchair on my bed, naturally. In the living room, there is a carpet, and I have a small table, a television, a lamp, and a sofa. In the kitchen, there is the sink, the fridge, the oven, and a big cupboard. I don't have a microwave oven. I like my flat very much. En este primer párrafo, hay tres, pero en el primer párrafo, pues se menciona, o se hace mención de dónde vive la persona y que es un apartamento y lo describe diciendo sus dos habitaciones, la sala, comedor, cocina y el baño, por supuesto. En la habitación hay una gran ventana, un escritorio y una cama, naturalmente. En la sala hay un tapete. Carpet es tapete, alfombra, de esas que colocamos cuando entramos en la casa y nos limpiamos los pies antes de ingresar. Ese es el carpet. A small table, una mesa pequeña, a television, un televisor, and a lamp and a sofa, una lámpara y un sofá. En el último párrafo vamos a ver la expresión there is, porque vamos a comenzar a mencionar lo que tenemos, pero como es cantidad 1, utilizo there is. There is the sink, está el lavaplatos, the fridge, la nevera, the oven, digo the porque recuerden, como vimos en la clase anterior, oven comienza con sonido vocal o y por eso el artículo definido se pronuncia the. And a big cupboard. Big cupboard es la alacena que tenemos en la cocina donde almacenamos diferentes alimentos. I don't have a microwave oven. I like my flat very much. Me gusta mucho mi apartamento. Pero en inglés decimos primero, en la intensidad que algo me gusta, no me gusta o el grado, y después digo qué es eso. I like my flat very much. Si yo lo traduzco literalmente sería me gusta mi apartamento mucho. Pero nosotros no hablamos así el español. Vamos entonces ahora a ver acá. El vocabulario que corresponde a esa lectura. Todo el vocabulario que vimos ahí. New significa nuevo o nueva. Old, viejo o vieja. La gran mayoría de las palabras en inglés sirven para, son neutrales, masculino y femenino. Flat, departamento, pero en inglés británico, apartment en inglés americano. Small but comfortable, small, pequeño pero cómodo. There is, como les dije, significa hay, pero cuando nos hacemos mención a una sola cosa, una sola persona, cantidad uno. Si se habla de más de, o sea, de dos en adelante, debemos utilizar la expresión there are, pero there is y there are al español significan lo mismo. Of course, por supuesto, desk, escritorio, armchair, sillón, carpet, tapete, bed, cama, big,
grande, small, pequeño. Recuerden que yo no puedo decir que una persona como my father is a small, my father is short, si quiero referirme a que su estatura, que él es bajo. Small es para objetos o animales. Cardboard, cardboard. Cardboard es la alacena donde almacenamos los alimentos no perecederos. Naturally, naturalmente, por supuesto. Sink, sink, pileta de cocina. Fridge, fridge, o lo que, perdón, decimos lavaplato, ¿ok? Fridge, refrigerador. Oven, horno. Microwave oven, horno microondas. I like. En español, curiosamente, decimos me gusta, te gusta, nos gusta, les gusta, pero en inglés yo digo I like, you like, he likes y le agrego la S al verbo. Veamos entonces cómo podemos describir una casa. Describing your home. Describing your home. I live in a house, pero si yo lo pego y hago y hablo normal, utilizo la técnica del linking para pegar una consonante con una vocal, porque recuerden, la letra E al final de la palabra no se pronuncia, se escribe, pero es completamente muda. I live in a house, vivo en una casa. I live in a flat, vivo en un apartamento. It has two bedrooms. Acá quiero que observen que ya hemos visto de que una oración se compone de tres elementos: sujeto, verbo y predicado. El sujeto es it, porque estoy hablando del lugar donde vivo, casa o apartamento. Has es el verbo tener y two bedrooms es el complemento. Ahora vamos a ver a continuación. Son unos adjetivos que nos permiten describir cómo es el lugar donde vivimos. It's small. It's small. It's small. Es pequeño. No es small. No pueden sonreír para pronunciar esa S antes. Small, small. ¿Es pequeño o pequeña? It's big, es grande. It's comfortable, es cómodo. It's old, es viejo. It's new, es nuevo. There is a. There is a, separada, pero normal. There is a. I have a car. Yo tengo un carro. I have a laptop. Yo tengo una laptop. I have four dogs. Yo tengo cuatro perros. A continuación, vamos entonces a ver cómo se dice en inglés los diferentes ambientes que podemos encontrar en nuestros hogares, casa o apartamento. Rooms son ambientes. Living room, la sala principal. Sitting room, sala de estar. Dining room. Dining room es el espacio que llamamos comedor, pero dining table es la mesa del comedor donde comemos. Bedroom, dormitorio. Guest room, dormitorio de huésped. Bathroom. Pero se pronuncia rápido, la lengua no sale tanto, ¿ok? Bathroom, baño, pero baño que tiene los tres elementos: ducha, poceta y lavamanos. Playroom, playroom es sala de juegos. Toilet, toilet es la palabra para decir el baño de visita, es decir, lo que nosotros llamamos en Venezuela medio baño. Es decir, tiene poceta, tiene lavamanos, pero no tiene ducha y son baños ligeramente pequeños. O en los aviones dice toilet, no dice bathroom, porque no te puedes duchar. Kitchen, cocina. Laundry room, lavadero. Attic, la parte alta de las casas o algunos apartamentos, los townhouses, pueden tener un ático. Attic, basement, basement, basement. Rapidito, basement, sótano. Vamos a repetirlas otra vez. Living room, sitting room, dining room, bedroom, guest room, bathroom, playroom, toilet, kitchen, laundry room, attic, basement. A continuación, entonces, vamos a ver los números. Numbers. Numbers.
La U en este caso es una A, pero no es una A fonética como Alejandro, es una A un poco más cerrada. Numbers. Vamos a leerlos verticalmente y después los leemos de izquierda a derecha. 20 o 20, 30 o 30, 40 o 40, 50, 60, 70, 80 o 80, 90 o 90, 100. Ahora vamos a leerlo de izquierda a derecha. 21, 22, 23, 24. Algún americano dirá 21, 22, 23, 24, pero es lo mismo. 30 o 30, 31, 32, 33, 34, and so on, y así sucesivamente. 40 o 40, 41, 42, 43, 44. 50, 51, 52, 53, 54. 60, 61, 62, 63, 64, y así sucesivamente. 70, 71, 72, 73, 74. 80 or 80, 81, 82, 83, 84. 90 or 90, 91, 92, 93, 94, and so on. 100. 100 significa 100. Entonces ya hemos visto en las dos primeras lecciones o unidades que hemos desarrollado con ustedes cómo decir los números del 1 al 100. A continuación vamos con la parte de grammar, grammar, gramática. Es importante poder explicar algo sencillo, corto, práctico de gramática para que ustedes puedan decir oraciones correctamente en sentido afirmativo, negativo, formular preguntas y por ende cómo responderlas. Interrogative form. La forma interrogativa se usa lógicamente para formular preguntas. Hay dos formas de hacerlo, con auxiliares o con el verbo to be. Pero ellos no pueden ir juntos en la misma oración o pregunta. Es incorrecto. Auxiliares por un lado, verbo to be por otro. Por eso vamos a ver entonces cómo formulamos. Va el auxiliar do o das dependiendo del sujeto, como vemos en esta parte de la tabla, y después del sujeto va el verbo en infinitivo. Vamos a leerlo. Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does he play? Do we play? Do you play? Do they play? Recuerden que does es el auxiliar para la tercera persona y que tercera persona es he, she e it, pero cantidad 1, singular. Si hay dos personas y las refiero como a ellas, por eso ellas o ellos, dependiendo del género, sería do they play. Ellos juegan. ¿Ok? Ahora, cuando queremos hacer una pregunta que vaya el verbo to be, debe ir primero el verbo to be, a continuación el sujeto que corresponda para esa conjugación del verbo to be y el complemento de la pregunta. Vamos a leerlo, primero la tabla y después las oraciones, las preguntas que tenemos de ejemplo. Am I, are you, is he, is she, is it como para decir, is it my cell phone? Is it my cell phone? ¿Es este mi celular? Are we, me incluyo yo, are you, plural, ustedes, are they, ellos. Vamos entonces a leer las preguntas que tenemos del lado derecho. Y coloqué en rojo, por favor, presten atención a ese color porque ese es el verbo to be ya conjugado dependiendo del sujeto. Are you a student? ¿Eres estudiante? ¿Is she a doctor? ¿Es ella doctora? ¿Are we doctors? ¿Are we doctors? ¿Somos doctores? ¿Are they students? ¿Son ellos estudiantes? Ahí presten atención y se darán cuenta que para cualquier pregunta que vaya el verbo to be, este debe ser el primer elemento en la oración. No es sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado es en oración. Pero cuando quiero formular preguntas con el verbo to be, automáticamente el verbo to be debe ir de primero. Por eso decimos, Are you a student? Is she a doctor? Are we doctors? Are they students?
Ahora, en cuanto a la forma negativa, como su nombre lo indica, es para negar la acción indicada por el verbo. Hay que tener cuidado. Si voy a querer decir una oración donde no está el verbo to be conjugado, entonces utilizo los auxiliares don't y doesn't. Vamos entonces a ver cómo negamos cuando se trata de oraciones que vayan en sentido negativo, pero que no esté el verbo to be. Podemos ver antes de la igualdad y después de la igualdad. I do not, I don't play. You do not, you don't play. He does not play, she doesn't play. Y así sucesivamente hasta llegar a they do not play. Todos observen de que podemos darnos cuenta que después de la negación de don't y doesn't, el verbo va en infinitivo, play. I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. ¿Correcto? Es decir, la negación don't o doesn't va a ir entre el sujeto, que es el primer elemento de la oración, y el verbo en infinitivo, en este caso, play. I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. Permiso. Ahora, cuando queremos preguntar, perdón, cuando queremos negar con el verbo to be, el verbo to be se mezcla con la negación no. Not en la mayoría de los casos, excepto cuando yo digo I'm not, you aren't, ahí va el are not, va juntos, aren't, aren't, pero en realidad no es aren't con la boca muy abierta, sino aren't, aren't. Esa E no se pronuncia, aren't, aren't. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Vamos a volverlos a repasar. I am not o you. Oh, I'm not. You are not, or you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Y acá tenemos unos ejemplos que están separados por columna y le puse abajo el tipo de oración o pregunta. O forma, oración afirmativa, oración negativa, forma interrogativa y las respuestas. Ejemplos de oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas. Todos en una misma lámina porque quiero que se enfoquen que es sencillo poder hacer una oración en afirmativo, la misma en negativo, cómo formular la pregunta a esa oración y cómo responderla. Vamos con la primera de esta parte. I am student. Esa es afirmativa. I am not a student. No soy estudiante. Are you a student? ¿Eres estudiante? Yes, I am. No, I am not. Quiero que presten atención porque acá yo digo, Are you a student? Y no digo, Am I a student? Hablando coloquialmente o normalmente, cuando estamos conversando con alguien, yo digo, I am student o I am an English student y la otra persona que está conmigo me va a preguntar, hey Ivan, are you a student? Are you an English student? Porque quien dice la oración afirmativa o negativa es ilógico que se haga él mismo la pregunta. Por eso cambio automáticamente de I am a are you para poder hacer la pregunta. Y en este caso la pregunta no la hago yo, me la hacen a mí. Yo sí respondo, yes, I am, o no, I am not. I have a car, la segunda. I don't have a car, la pregunta. Do you have a car? Yes, I do. No, I do not, o no, I don't. She is a secretary. Ella es secretaria. She is not a secretary. O she isn't a secretary. Is she a secretary? Yes, she is. No, she is not. Y la última. She has a car. ¿Tiene ella un carro?
She doesn't have a car. Recuerden que después de la negación con el auxiliar don't y doesn't en negativo, lógicamente, el verbo a continuación tiene que ir en infinitivo. La pregunta a esa oración afirmativa o negativa pudiera ser, Does she have a car? Does she have a car? Porque lo estoy pegando todo. Does she have a? Does she have a car? Pero no me pueden decir jóvenes. Does she have a car? Si ya pegan el sonido de la vocal A, que se pronuncia ligeramente como una E con la consonante D de vaca, con have, entonces vamos a decir, Does she have a car? La respuesta, Yes, she does. No, she doesn't. Observen entonces que es sencillo poder decir o formular una oración en afirmativo, en negativo. Cómo hacer la pregunta a mí o a otra persona y cómo responder. Quiero que se den cuenta que cuando las respuestas son cortas, como en esta última columna que les voy a señalar acá, nunca se pueden utilizar contracciones en respuestas cortas. Es decir, si yo le pregunto a alguien, Hey Michael, are you a student? Él no me puede decir, Yes, I'm, Yes, I am, o al menos que me vaya a responder largo, él sí puede decir, Yes, I'm a student. Pero nunca las contracciones pueden ir en respuestas cortas. ¿De acuerdo? Vamos entonces a recapitular porque nos da cómodamente chance de ver la unidad nuevamente. Vamos entonces. El tema que vamos a desarrollar es el de la unidad número 2 y es describir el lugar donde vivimos con todos sus ambientes, los números, las formas interrogativas y negativas, así como dar la respuesta a cualquier pregunta que nos formulen. Vamos entonces a continuación a volver a leer este párrafo y observen que los verbos los resalté en color rojo. I live in a new flat in London. Yo vivo en un pequeño apartamento en Londres. It's small but comfortable. It's small but comfortable. Es pequeño pero cómodo. It has two bedrooms, tiene dos habitaciones, a living room, una sala, and a kitchen, and a bathroom, una cocina y un baño, por supuesto, of course. In my bedroom, en mi habitación, there is a big window, hay una ventana grande, a desk, un escritorio, an armchair, un sillón, pero donde yo puedo apoyar mis brazos, and my bed, naturally, y mi cama, por supuesto. In the living room, en la sala, there is a carpet, hay un tapete. And I have a small table, y tengo una mesa pequeña. A television, un televisor, a lamp, una lámpara, and a sofa. In the kitchen, en la cocina, there is the sink, hay un lavaplatos, the fridge, la nevera, the oven, el horno, and a big cupboard, y una gran alacena, un gran estante, un gran gabinete para almacenar cosas. I don't have, yo no tengo, a microwave oven, un horno microondas. I like, me gusta, my flat very much, mucho mi apartamento. Recuerden que esa última oración, I like my flat very much, es correcto decirlo así en inglés, pero cuando lo llevo a nuestro idioma español, debemos adaptarlo y decir, me gusta mucho mi apartamento. I like my flat very much. Aquí vemos el verbo live y recuerden que es vivir. Has es el verbo tener. Like es el verbo gustar. Repasemos cómo describir nuestra casa o la casa. Describing our home o your home o my home. I live in a house. Vivo en una casa. I live in a flat. Yo vivo en un apartamento. Si yo digo, I don't live in a flat, es como que estoy diciendo que yo no vivo en un apartamento, sino en una casa. Entonces, I don't live in a flat. Se sobreentiende que vives entonces en una casa. It has two bedrooms. Esta tiene dos dormitorios. Aquí es importante que observen que si estoy diciendo que el lugar donde vivo tiene tal cantidad de dormitorios, de habitaciones, debo indicar el número, pero al sustantivo, en este caso a la palabra bedroom, le debo agregar la S para que quede en plural. No puedo decir it has two bedrooms. It has two bedrooms. Esta tiene dos habitaciones. Recapitulemos
Los adjetivos que a continuación nos sirven para describir nuestro lugar donde vivimos. Is small, es pequeño. It isn't small, no es pequeño. Is big, es grande. Is not big, no es grande. It's comfortable, es cómodo. Is not comfortable, no es cómodo. Is old, es viejo. Is not old, no es viejo. Is new, is not new, no es nuevo. Ok, vamos a volverlos a repasar. Is small, is big, it's comfortable, it's old, is new. Y las dos últimas expresiones de esta lámina. There is a cell phone on the table. Hay un celular sobre la mesa, porque es uno solo, por eso digo there is a. I have a car, yo tengo un carro. I have a laptop, yo tengo una laptop. She has a laptop, ella tiene una laptop. She has a cell phone, ella tiene un celular. Entonces, debo cambiarlo dependiendo del sujeto por has. He has, she has. Muy bien. Repasemos ahora los diferentes ambientes que encontramos en nuestros lugares de residencia. Living room, sala. Sitting room, sala de estar. Dining room, comedor, pero no mesa del comedor. Bedroom, dormitorio. Guest room, dormitorio de huésped. Guest es el sustantivo huésped. Okay. Bathroom, bathroom, bathroom. Baño, pero con los tres elementos: ducha, sanitario o water clock, como le decimos. Y lavamanos. Playroom, sala de juegos. Toilet, el medio baño, el baño de visita o el baño que no tiene ducha. O el baño de los aviones que dice toilet. Kitchen, kitchen, cocina. Laundry room, área de lavado. Attic, ático. Basement, sótano. Volvamos a ver los números, numbers. Recuerden, vamos a leerlos de arriba abajo y después de izquierda a derecha. 20 o 20, 30 o 30, 40 o 40, 50, 60, 70, 80 o 80, 90 o 90, 100. Ahora sí, de izquierda a derecha. Recordando que sabemos decir ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 9, 10. 21, 22, 23, and so on, y así sucesivamente. 30 o 30, 31, 32, 33, and so on. 40, 41, 42, 43, and so on. 50, 51, 52, 53, and so on. 60, 61, 62, 64, and so on. 70, 71, 72, 73, and so on. 80 or 80, 81, 82, 83, 84, and so on. 90 or 90, 91, 92, 93, 94, y 100. Ahora, por último, vamos a ver cómo formular preguntas en la parte de gramática, grammar. ¿Cómo hacer la forma interrogativa? Hay que considerar entonces dos elementos de entrada. ¿Voy a preguntar con verbo to be o voy a preguntar sin verbo to be? Teniendo eso claro, vamos a ver primero la que es sin verbo to be. To play. Vamos a conjugar en forma interrogativa el verbo to play. Do I play? Juego yo. Do you play? Juegas tú. Does he play? Juega él. Does she play? Juega ella. Does he play? Juega esto. Do we play? Me incluyo yo y digo, jugamos nosotros. Do you play? Ustedes, el plural, juegan ustedes. Do they play? Juegan ellos. Muy bien. Ahora, si vamos a hablar de cómo hacer la forma interrogativa con el verbo to be, entonces el verbo to be, am, are, is para presente debe ir de primero, es decir, antes del sujeto. Vamos a verlo en la tabla. Am I, are you, is he, is she, is it,
Are we, are you, are they? Recuerden que el verbo to be traduce al español ser o estar. ¿Soy yo o estoy yo? Are you, eres tú o estás tú? Is he, es él o está él? Is she, es ella o está ella? Is it, es esto o está esto? Are we, somos nosotros o estamos nosotros? Are you, son ustedes o están ustedes? Are they, son ellos o están ellos? Veamos a continuación los ejemplos que tenemos del lado derecho de la tabla. Are you a student? Is she a doctor? Are we doctors? Are they students? Y también vimos, y vamos a repasarlo, cómo decir la forma negativa. Negative form. Negative form. Forma negativa. La forma negativa, pues, se aplica para negar la acción indicada por el verbo. Podemos utilizar contracciones o no, si queremos. Las contracciones son aceptadas solamente en conversaciones informal. Pero si vamos a escribir una carta, un correo electrónico para alguien de un trabajo, no puedo utilizar contracciones. Se ve fatal en inglés. Vamos a ver entonces con el verbo to play, pero del lado derecho de la igualdad. I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, he doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. Recuerden que el verbo play traduce jugar o tocar un instrumento. I don't play the piano, yo no toco el piano. I don't play baseball, yo no juego béisbol. I don't play the guitar, yo no toco la guitarra. I don't play basketball, yo no juego baloncesto. Entonces, para poder identificar si el verbo play lo utilizo como jugar, digo después del play, de play, perdón, digo el nombre del deporte. Pero si voy a mencionar el instrumento que yo toco o que no toco, debo decir play the piano, play the violin, play the drums, la batería, o play the guitar, la guitarra. Y del lado derecho tenemos entonces cómo conjugamos el verbo de forma negativa, pero con la contracción. Para pronunciar esa M debemos cerrar los labios. Si no cerramos los labios, no nos sale la M. Por ejemplo, digan mamá, mamá o madre. Los labios se juntan, comienzan juntos y se separan para pronunciar la palabra. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Y por último, vimos esta lámina que es un resumen de lo que vimos en esta unidad en cuanto a decir oraciones afirmativas, negativas, preguntas o la forma interrogativa y cómo dar sus respuestas, cortas, pero dar la respuesta. Vamos a verlas. I am a student. Soy estudiante. I am not a student. No soy estudiante. Are you a student? Eres estudiante. Yes, I am. No, I am not. Recuerden que toda pregunta con auxiliar do o does o con verbo to be se debe responder o afirmativa o negativa. Pero a juro debe tener una respuesta afirmativa o negativa, porque son cerradas esas dos opciones. A menos que yo diga, Do you know if your father is a doctor? I don't know. ¿Tú sabes si el papá es o tu papá es doctor? I don't know. Ok. I have a car. Yo tengo un carro. I don't have a car. No tengo un carro. Recuerden que cuando digo don't y doesn't, el verbo a continuación debe ir en infinitivo, no puede ir conjugado y no puede decir, por ejemplo, she doesn't has a car. She doesn't have a car. La pregunta para esa oración de I have a car, que alguien me la haga a mí, yo diría, do you have a car? Yes, I do. No, I don't. She is a secretary, pero péguenlo. She is a secretary. She is not a secretary. La pregunta, ¿is she a secretary? Yes, she is. No, she isn't. Oh, no, she is not. She has a car.
Ella tiene un carro. She doesn't have a car. Ella no tiene un carro. La pregunta, does she have a car? Yes, she does. No, she doesn't. Observen, cuando pregunto con auxiliar dudas, el verbo en la pregunta siempre va en infinitivo. No puede ir conjugado. Les marco. Do you have a car? Do you have a car? ¿Tienes un carro? Observen, do el auxiliar, you el sujeto, have el verbo en infinitivo porque es pregunta, a car el resto de la oración. Does she have a car? No puedo preguntar. That she has a car. Has es solamente para oraciones afirmativas, no para preguntar y no para responder negativamente. ¿De acuerdo? Jóvenes, espero sus comentarios a través de la plataforma. Cualquier duda, voy a estar subiendo un material complementario, pues para que el que desee, pues le dé una ojeada. Va a ser fácil de digerir, preciso, conciso, porque quiero que sobre todo ustedes que son de turismo, les permita desarrollar las cuatro habilidades del idioma: comprensión auditiva, comprensión mental, escritura y por ende conversación. Los invito nuevamente, vean los videos, lo que no entiendan me lo pueden preguntar a través de la plataforma o el correo electrónico, pero estaré atento a sus preguntas. Recuerden, mi nombre, Iván García Márquez, y seré su profesor, su facilitador de inglés para su especialidad en turismo. Muchísimas gracias, estaremos en contacto. Muy buenas tardes.